Hola, el retorno a nuestro ser real. De eso te vamos a estar hablando hoy en este video desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, cuyo director es el filósofo Leon Azulay. El retorno a nuestro ser real desde el canal de YouTube, El Escarabajo de Oro. Les damos la bienvenida y ya comenzamos. Bueno, vamos a hablar de este tema. Venimos haciendo una serie de videos que ustedes pueden continuar. Este video está dedicado tanto a nuestros seguidores de YouTube, a la gente nueva que nos vea y también a todos nuestros alumnos, porque quien les habla, yo soy uno de los profesores de la Escuela de Psicología y Filosofía Azclan, donde enseñamos ampliado todo lo que divulgamos en nuestros videos tanto de este canal del escarabajo de oro como del otro canal, el del Centro Astrológico Atlán. La escuela Atlán es una escuela de filosofía perenne, de psicología transpersonal y astrología, ya hace 60 años que funciona eh, en la República Argentina y hoy para el mundo, eh, gracias a esta oportunidad de los eventos históricos que hemos tenido últimamente, nos hemos dado a conocer más ampliamente por las redes sociales, porque es la herramienta actual del Internet. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del de retorno a de nuestro ser real, que es una cuestión importante, si intuimos, si ustedes intuyen, que hay algo, hay algo que hemos perdido. Entonces vamos a hablar de cuatro procesos que acabamos de ir describiendo detalladamente en nuestra vida, de cómo volver a lo auténtico. Estamos en una época muy particular y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, luego vinieron otras guerras menores y esto tiene que ver con lo que vamos a analizar ahora porque fue cambiando la necesidad humana, tengan en cuenta eso, fue cambiando a nivel colectivo, a nivel de la psicología colectiva, no individual, porque siempre a lo largo de todos los tiempos estuvo la necesidad en el ser humano de retornar al ser real esto está planteado ya por Sócrates recientemente en nuestro cineclub pasamos la película de la vida de Sócrates de Rossellini, y justamente Sócrates hace 2500 años enseñaba el conócete a ti mismo que luego difundieran sus, discípulo, sus discípulos Platón y otros estas ideas extraordinaria, importantísima, que era el comienzo de la etapa psicológica en la antigua Grecia Conócete a ti mismo, decía Sócrates, y conocerás a los demás y el universo. Y conocerse a sí mismo implica que no nos conocemos, y eso vamos a hablar hoy en cuatro puntos. Y ya 2500 años después, colectivamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con los grandes eventos trágicos, cuando el individuo se enfrenta a grandes sufrimientos, obviamente se pregunta de qué se trata la vida. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Quién soy? Estas preguntas surgen naturalmente. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia humana y nos vamos a preguntar, como decía Aristóteles. Vamos a tener la curiosidad de saber. Un animal sufriendo esto, o una planta, reacciona, obviamente, reacciona, pero no como el modo humano con estas preguntas. Somos una entidad diferente que los minerales, vegetales, que los animales, inclusive que los planetas. Entonces en el ser humano le es dado hacerse esta pregunta y también le ha sido dado encontrar respuestas y consideramos nosotros que hay respuestas que son verdaderas y hay respuestas que no lo son. Y esto no es de carácter subjetivo, es de carácter humano. Así como hay una alimentación en cuanto a lo general que va a ser sana para todos los humanos y otra que lo va a enfermar, hay hábitos. También en el ámbito del pensamiento y del sentimiento hay pensamientos y sentimientos que nos pueden llevar a más sufrimiento y otros que nos pueden llevar a más felicidad. Y la buena noticia es que yo no tengo que inventarlos, ya están ahí. Tengo que conocerlos, estudiarlos y practicarlos. Y esta es la idea que traemos a todo el, nuestro público y que le enseñamos a los alumnos y quien les habla también aprendió hace muchos años. Bueno, vamos a ir analizando esta cuestión, este proceso, cómo se va dando preparamos un escrito para ir desarrollando este tema para ustedes. Primero, uno de los impulsos más inmediatos que tenemos y que es natural y cómo se expresa esto en este retorno al ser, también está planteado esto en la filosofía de Heidegger, para los que les interesa el tema filosófico, él también lo plantea esto. Y la nostalgia del ser, ¿qué es nostalgia? Nostalgia es recuperar algo que tuvimos en algún momento. Hay dos procesos, uno es la nostalgia y otro es la melancolía. La melancolía es lamentarse porque algo no es como era. Algo que para mí era bueno, lo perdí. Pero la nostalgia es más profundo, no, tiene un, no es un estado negativo, es algo natural. Es un proceso arquetípico, como diría Jung del ser humano. No podemos evitar esta nostalgia porque... Hemos perdido algo que era fundamental para nosotros que, nosotros, que es nosotros mismos. Nos hemos perdido. Entonces, es inevitable, como el comer, tener esta nostalgia de recuperar el ser perdido. La forma de vida actual, tan materialista, tan alejada de la naturaleza, hace que el individuo se aleje de su ser. Seguimos siendo un misterio para nosotros mismos. Todos sentimos esta nostalgia de nuestro ser y como dice nuestro director, hoy se expresa de un modo sintomático como neurosis, como conflictos, como malestar, como miedos, como violencia. Tenemos esta nostalgia de lo permanente y de lo duradero, de lo absoluto. Esta, estas tres ideas son muy importantes, estos tres procesos. Tenemos nostalgia de lo duradero. Genera mucha inseguridad y por eso el individuo se vuelve conservador, porque es natural que busque un grado de seguridad, hay una seguridad natural y hay otra que no, lo duradero solamente lo vamos a encontrar en algo interior, no en algo exterior, porque la naturaleza de todos los fenómenos es el cambio. El cambio es lo duradero, pero el cambio, cuando esto hoy se da a conocer, se interpreta generalmente, superficialmente, como algo caótico. Y el cambio obedece a ciclos y obedece a ritmos. Cuando nosotros podemos tener una comprensión de los ciclos y los ritmos de la vida, vamos a encontrar en eso lo duradero. Y de hecho podemos anticiparnos también. La permanencia es muy importante, está asociado a lo duradero. La vida de todos los fenómenos que existen en, los, en el universo son impermanentes. Esto es una idea que da el budismo. Pero detrás de toda la impermanencia, el budismo dice que está el vacío Sunyata, y en la metafísica, en los gnósticos, en la enseñanza de los gnósticos, es, estas escuelas que existieron por el siglo I, II y III después de Cristo en Alejandría, planteaban que había algo más allá de todo lo existente, de todo lo manifiesto, que llamaban ellos el demiurgo. El mundo de lo manifesto, manifestación material lo llamaban el demiurgo donde podemos encontrar la verdadera permanencia. Asimismo, en nosotros, más allá de todas las emociones cambiantes, los pensamientos cambiantes, o inclusive de las obsesiones, que pareciera que no son cambiantes porque son procesos fijos, hay algo más permanente, hay algo más real, que es el verdadero ser. Vamos a ir hablando de esto, que es, lo, es un, un reflejo de lo absoluto. Lo absoluto como aquello que contiene todo en una sola unidad. Armónica. Sin embargo, todo lo que vemos en la vida, como enumeramos recién, es temporal, es efímero y es limitado. Aspiramos todos los seres humanos a un mundo que intuimos, que está más allá. Pero intuimos y esta intuición se expresa en nosotros y la traducimos con mucha confusión. Y vamos a ir viendo por qué. ¿Por qué nos alejamos tanto de nuestra verdadera naturaleza? Esta verdadera naturaleza la podemos ver en los bebitos, apenas nacen. Es evidente que sienten la eternidad, si concebimos que hay un alma, hay algo más que un cuerpo, y no lo vemos como, solamente como el perro de Pavlova a los bebés, y somos capaces de observar que hay vida, que hay amor, que hay dolor, que hay alegría, ya apenas sale del vientre materno, presentimos que podemos nosotros alcanzar ese estado que no tiene nada que ver con el infantilismo, así que vamos a ir avanzando con esto. Buscamos una idea en esta búsqueda de lo auténtico, una inspiración, un sentido, hoy las personas muchas personas nos consultan de toda parte, de todas partes del mundo y, y nos, nos preguntan, nos dedicamos nosotros también a dar una guía psicológica con la psicología Jung en, con entrevistas privadas, además de los cursos que damos, eh, donde orientamos en este sentido con la carta natal, las personas nos preguntan cuál es mi misión de vida. Detrás de esa pregunta, que en parte es moda hoy, hay una necesidad de... y hay una necesidad, hay una intuición. De que somos algo, somos mucho más que lo que aparentamos ser y la vida es mucho más. Esta idea surge así: ¿quién soy? Me pregunto. ¿quién soy yo en este mundo? Denle un espacio a esta idea, no se distraigan tanto, apaguen un poco eh, todas las redes sociales, déjenlas un rato y siéntense, relájense. Es una reflexión que podemos hacer, podemos respirar, tratar de respirar un poco con más ritmo. Y sentir esto. ¿Quién soy en este mundo? ¿Soy el cuerpo? ¿Soy los pensamientos que hay en mi mente? ¿Soy las emociones o soy mucho más? Si esa pregunta la podemos mantener en nuestra mente, esta pregunta puede orientar toda nuestra vida y nos puede llevar a una búsqueda verdadera, no a una distracción, no a evasiones. No a buscar alguna emoción excitada o alguna visión o alguna imagen que no es la experiencia verdadera. No podemos responderla porque no tenemos un conocimiento y no ha habido una educación adecuada. No tenemos conocimientos propios que nos permitan responder a estas preguntas, pero sí los hay. Por eso hablamos de Sócrates. Ha habido siempre enseñanzas a lo largo de todos los tiempos que sí nos dan las respuestas. Y es cuestión de que nosotros las volvamos a verificar. Es como cuando vamos a estudiar un oficio, el que lo conoce nos dice cómo hacerlo, nosotros tenemos que practicar para hacerlo, nos explica. Vamos a estudiar carpintería y el carpintero, el experto carpintero nos va a explicar cómo hacerlo. Cómo hacer este oficio. Nosotros tenemos que ir a aprenderlo. Cómo realizarlo, lo tenemos que practicar. Esto es lo mismo. Hay conocimientos. Y nosotros podemos practicarlos. Pero no hay en la educación, mal llamada educación, que hemos recibido más que proposiciones bastante robóticas y mecanicistas, que han llevado al mundo como está. Queremos abrir los ojos y queremos despertar. La primer, el primer tema, la nostalgia del ser. Esto es segundo, esto nos va a permitir observar que hay un impulso de vivir en nosotros. Tenemos esta nostalgia, pero tenemos que comprender lo que es el impulso a la vida, qué es lo que nos pone en movimiento. Que en la primera etapa del ser humano, vamos a hablar de tres etapas en el ser humano, que luego vamos a desarrollar esto, lo, lo desarrollamos mucho en nuestra enseñanza. Una etapa es la del ser inconsciente de todo este proceso y estar sometido a la fuerza de la vida. La segunda etapa es la sospecha de que tiene que haber algo más y que esta fuerza de la vida se tiene que expresar de otra manera. Y empiezo a adquirir un conocimiento y empiezo a expresar la fuerza de la vida en otra dirección, que vamos a hablar ahora. Empiezo a despertar. Y la tercera etapa ya es... Haber llegado a ese otro lugar de conciencia. Vamos a entonces analizar el segundo proceso, la fuerza de la vida. Uno quiere vivir desde el momento que sale el vientre materno, todo es acción, y antes también hay movimiento, está el impulso a la vida. Desde nuestro nacimiento. Algo en nosotros quiere afirmarse en el mundo exterior, ¿por qué? Porque tenemos que desarrollar una personalidad, porque tenemos un cuerpo físico y el cuerpo físico tiene instintos y entra en contacto a través del cuerpo, de los instintos y de su psicología, que es más que solamente instinto, entra en contacto con el mundo. Entonces, necesariamente, en el mundo, tiene que, a su naturaleza interior, revestirla de una personalidad, que es la que nos va a permitir vincularnos con las diferentes situaciones de la vida. En este impulso es como querer comerse el mundo, es el impulso a la vida. Los sentidos, los cinco sentidos en la percepción, nos vuelcan completamente hacia afuera. Bueno, podemos continuar así hasta el día de nuestra muerte, podemos llegar a los 90 años de edad y solamente o fundamentalmente haber estado nada más distraídos y, y identificados con las percepciones exteriores de la vida. Frente a este hecho que somos impulsados hacia afuera, como dice Heidegger, arrojados al mundo, todas las entidades vivientes, todo lo que existe tiene que experimentar necesariamente, pero al mismo tiempo aparece una fuerza de resistencia Buscamos afirmarnos en todo lo que hacemos porque al afirmarnos nos vamos conociendo, desarrollando esta personalidad o este ego, vamos ganando y conociendo por reflejo algo de lo que somos. Nos vamos poniendo a prueba en todas las situaciones de la vida, pero esto es insuficiente. Esto va generando una continuación de lo instintivo, de lo que Jung llama la sombra, porque como todavía no va... Emergiendo la verdadera conciencia humana, que es la inteligencia, que es la capacidad de discernir, que es el superar la ignorancia, empieza el conflicto. Nos queremos proyectar al mundo, está este impulso de vida, no se puede realizar completamente, porque si no, el nivel... No somos el absoluto, por lo tanto vamos a interrelacionarnos con objetos, con personas, con situaciones, por lo tanto ese impulso se ve refrenado. En principio somos ignorantes, nos identificamos con todas las cuestiones de la vida, si no fuese así, no tendrían tanto poder los medios, el sistema, la época en la que nacemos que domina en gran parte nuestra conducta. Como decían las enseñanzas gnósticas, bailamos al son de lo que nos tocan, porque la vida tiene, la vida social, económica, política, psicológica, tiene sus modos, y como nosotros queremos afirmarnos, vamos siendo partícipe de todo eso, lo cual nos va a llevar a mucho sufrimiento, y más todavía más sufrimiento en épocas muy caóticas, muy mentirosas, muy decadentes. Esta misma vida, ese mismo impulso mantiene la vida de mi cuerpo, mi instinto de supervivencia. Queremos algo y cuando ese deseo aparece, esa fuerza toma posesión de mí, me identifico con el deseo, porque estamos identificados con los sentidos. Somos empujados hacia afuera. Esto sucede a lo largo de toda la vida y la mayoría de las personas en una sola vida, porque en esta enseñanza planteamos que la vida es una escuela. En una sola vida no nos damos cuenta de que esa es la causa del sufrimiento, vivir completamente identificados con la vida exterior. No tomar a la vida como una maestra y relativizar todo lo que vamos experimentando con otra conciencia, con otra comprensión, nuestra identificación con todas las cosas. Todos los actos, por pequeños que sean, son una afirmación de este impulso a vivir. Si escribo una carta, si hago algo, si me comunico con algo, estoy afirmando este ego, esta conciencia personal. Esto lo vemos claramente en el niño, que va ganando confianza, va buscando esta confianza. Vean un niñito, por ejemplo. Es muy interesante observarlos, donde este impulso se ve muy claramente. En el adulto ya empieza a estar disfrazado, pero el niño va buscando una confirmación, ya sea más extrovertido o introvertido, en algún punto lo va buscando siempre, este impulso está. Esa fuerza no se puede reprimir, hay que darle un cauce, hay que darle un orden, hay que darle ritmo. En realidad, creemos que nos vamos afirmando al adaptarnos al mundo pero se va conformando en nosotros y en épocas como la del últimos dos siglos, ya no es una personalidad relativamente equilibrada, porque lo social también podría enseñarle al individuo con formas políticas y sociales más armónicas, sino es una falsa personalidad. Los últimos dos siglos el materialismo ha conformado en el individuo no una personalidad relativamente identificada con el mundo, no tan extrovertida, sino que se transformó en una identificación total con todo lo externo. Por eso el video que hicimos ayer de las apariencias. De esta manera nos vamos identificando completamente y la naturaleza de nuestro ser así no se puede manifestar nunca. Es necesario ver cuán infantiles quedamos en cuanto a lo que sería un desarrollo de humano total, porque el ser humano no solamente tiene que desarrollarse a nivel de su vida física, sino también a nivel de otras funciones, que eso es lo que queda inconsciente. El ser humano no solamente es ese impulso a la vida, que es en parte aquí instintivo-motriz, la primera expresión de ese impulso a la vida, y en parte sexual, sexual en la reproducción y en la continuidad de la especie o en la actividad misma, física, y en un nivel y a nivel instintivo motriz es la supervivencia del cuerpo y la personalidad identificada con el cuerpo que busca un lugar. Sociedades muy extrovertidas como la expandida, ¿no? A partir del imperio del norte que dominó toda la cultura mundial hasta el momento, que ahora está cambiando esto, pero está muy dominada por esto, es muy física, muy externa. Los otros factores que también necesitan afirmarse en nosotros, que es la vida emocional, se afirma en función de lo físico, no en función de lo espiritual o del ser verdadero. Queda primero identificada nuestra vida emocional y hoy más que nunca, más que nada con las cuestiones externas. No hay nada interno para el materialismo, porque esa es la ideología actual. Y además... A nivel de la función intelectual, queda solamente se utiliza el conocimiento de modo utilitario. Ahora que estamos en esta guerra, es evidente que sucedita utilitariamente. Si no fuese así, que es una cuestión de poder material, otra sería la cuestión de lo que estaría sucediendo ahora. Volvamos a nuestro análisis entonces, pero esto es para orientarlo con la enseñanza que presentamos de la estructura de la mente. Para los que ven el video por primera vez, este gráfico representa la estructura de cualquier mente humana, una mente que tiene un aspecto para pensar, el centro intelectual. Acá lo estamos viendo. Una mente que tiene otra mente que hay en nosotros que tiene una mente que tiene emociones y sentimientos que no son lo mismo y una mente instintiva motriz que rige todos los procesos instintivos metabólicos y motrices y una mente sexual. En todo ser humano hay estas cuatro mentes y no más que esto, que ya es bastante conocerlas y en general todavía las, los enfoques psicológicos, las mayorías de teorías psicológicas desconocen esto prácticamente, totalmente, o si lo llegan a conocer no le dan la suficiente importancia. Nosotros sí, desde el punto de vista de nuestra enseñanza, creemos que conocer estas cuatro mentes y poder armonizarlas realmente podría... Darle otro cauce al impulso de vivir, que de eso se trata lo que estamos hablando, esta introducción que estamos haciendo hoy al tema. Solo hay una fuente de energía, y esta energía, porque hay una sola energía que los antiguos llamaban Kundalini, Jung llama esta energía lívido, diferente que como Freud enfoca el término lívido o libido. libido lo enfoca diferente porque habla de que hay en todo ser humano una energía total. Y esa energía se va a expresar de cuatro formas. Como pusimos acá, vamos a poner de vuelta el gráfico. Esta energía se va a expresar ahora como impulso sexual, ahora como proceso motriz metabólico, instintivo, ahora como proceso emotivo, afectivo o intelectual, y intelectual, o intelectual. Esta energía se parcializa de acuerdo al tipo de sociedades y de época en las que vivimos en alguna de estas mentes. Actualmente, hoy 2022, que estamos haciendo este video para los que lo vean años posteriores, <laughs> dirán qué época, está parcializada en los aspectos físicos. Tanto en el centro instintivo polarizada allí como en la función sexual exclusivamente. Lo emocional y lo intelectual quedan supeditados a eso. Son de categoría inferior y de menor importancia. Hoy la gente no se valora por su sentir, se valora, como decíamos ayer, por su apariencia física, por la cantidad de cosas que posee, ¿no es cierto? No por su inteligencia tampoco o si se valora la inteligencia y se le da premio a alguien es por algún invento intelectual que hizo que muchas veces son muy destructivos, no mejoran realmente la sociedad en su uso y en su aplicación, falta el factor ético. La sociedad muy materialista en la que estamos, obviamente. En la etapa final, por suerte, porque hay de eso vamos a hablar más adelante. Bueno, sigamos entonces el impulso a vivir, el segundo tema. Entonces, ¿cómo vamos a dirigir esa energía de vida hacia la totalidad y no tanto hacia afuera solamente, sino hacia adentro? Este momento es excelente porque todo hoy nos dice que hay que aprender a descubrir algo en el interior: que es el, la nostalgia del ser, que es el primer impulso, que queda identificado y se va buscando, el primer proceso que acá enumeramos, se busca en las cosas externas de la vida y nunca está ahí. Por eso las personas eh, extrovertidamente piensan que lo van a encontrar en un lugar, en una casa o en otra persona. Todo eso puede ayudarnos, obviamente, porque estamos en la vida y vamos a tener relaciones, somos seres sociales, necesitamos actividades profesionales, todo eso es necesario. Pero si pretendemos que alguna de todas esas actividades nos va a colmar por completo, hemos caído en la trampa. Hace rato que se ha caído en la trampa. Así que vamos a ver el tercer punto que nos va a enfrentar con cómo enfocar el tema. ¿Cuál es el problema fundamental? Y el problema fundamental es que no sé quién soy realmente. No sé quién soy. ¿Soy lo que pienso? No, sí puede cambiar el pensamiento. ¿Soy las emociones? Tampoco, las emociones pueden cambiar también y de hecho cambian. ¿Soy un conjunto de funciones metabólicas o como las neurociencias de enfoque materialista nos quieren hacer creer que el amor está acá, en esta parte del cerebro, acá, acá? Eso no se ha comprobado. No es que el cuerpo físico no tenga una relación con procesos psíquicos, pero no es absoluto eso. Aparte, si fuese así, ¿por qué los muertos nos sienten? El muerto, el cuerpo físico muerto, porque la entidad energética que somos nosotros no está más ahí. Así que estamos viviendo en un vehículo que es el cuerpo físico, que estamos allá del cuerpo, que estamos allá de las emociones comunes, que estamos allá de los pensamientos comunes. Es necesario el pensamiento, son necesarias las emociones, claro que si sí, no vamos a poder dejar de tenerlas. Pero la cuestión es que nuestra energía funciona con identificación. No somos capaces de elegirlas, aunque creemos que sí. Basta con que ustedes se observen un minuto o que haya o que sufran conflictos psicológicos, obsesiones o formas de ser y hábitos que uno dice, "Ay, pero a mí me encanta ser así." Bueno, si a la persona le gusta hacer así, obviamente que no va a ver este video. Si está tan contenta consigo misma en todo, absolutamente todo, se cree Buda. O lo va a ver en secreto y a otros le va a decir que alcanzó todo lo que quería en su vida. Porque esa es la mentira del hombre y la mujer de éxito. Le mienten a los demás y luego se terminan creciendo su propia mentira. No sé quién soy. Veo eso. Puedo llegar a saber quién soy y esa es la muy buena noticia. ¿Quién soy? Me doy cuenta que necesito saberlo. Si no lo sé, ¿qué sentido tiene mi vida? Entonces, vamos a ir indagando sobre esta cuestión. El pensamiento quiere encontrar una respuesta, la función intelectual como la mostramos antes. Pueden volver atrás el video para ver la función intelectual. Podemos adoptar diferentes teorías buscamos conocimientos acá y allá y hoy con el, 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 el internet hoy no se busca esto en libros en general eh, o el libro en pdf pero se lee poco el libro se naufraga porque vieron que se dice el internauta como un navegante del internet hoy navegar por internet lleva al naufragio porque hay tanta información y el individuo no la ordena no la puede ordenar tanta información no la puede poner en el lugar correcto así que Está lleno de datos el individuo, de este cursillo más el otro, más el otro, más el otro. Está su mente saturada de datos y como la computadora llega un momento donde ya no responde porque está toda la información confusa en la mente. Hoy hay que hacer lo que se hace en la computadora de fragmentar el disco. De fragmentar el disco rígido sería en la mente poner en orden las ideas, todos los datos que hay en nuestra mente de lo más importante a lo menos importante, y no es de carácter subjetivo, ¿cómo lo va a determinar la mente nuestra intelectual que todavía no lo ha estudiado eso, que no sabe diferenciarlo aún? Hay que entrenarse, hay que aprender a ver lo que es lo lógico, lo que tiene sentido, como en cualquier ciencia, todavía eso es nuevo. Nos llenamos de datos, no alcanzamos a conocerlos solamente con los datos que tenemos. Así que es limitado el pensamiento común, mecánico, para poder responder esta cuestión de quién soy. El sentimiento podría llevarnos a la respuesta, pero nuestros sentimientos están encubiertos de emociones negativas. La competitividad, el odio, la violencia, el temor, confusión emocional, hace que no nos conectemos con el sentimiento. Sentimiento es un nivel más profundo que lo emocional, lo emocional es algo corto. Así que deberíamos purificar todo lo que gira y lo que está alrededor de los verdaderos sentimientos, limpiarlo, saber cómo hacerlo, cómo no identificarnos, desarrollar ciertas cualidades especiales como la voluntad verdadera, para hacer eso todo a un lado y que el sentimiento nos responda. Hoy se está alejado del sentimiento. La energía ying tiene que ver con el mundo del sentimiento, como dicen los chinos, la energía yang con el mundo del pensamiento, si queremos pensar en esos términos. Está el servicio, es el que podría responder mejor, pero hoy está el servicio la emocional, de las emociones. Y sufre todo el tiempo porque hoy vive en un estado de competitividad. Este impulso de la vida dominado por lo motriz... Quiere salvarse a cualquier precio. Esto están las profecías. Llegará un momento donde lo que va a predominar, dicen las grandes profecías del final de un ciclo histórico y el comienzo de una nueva humanidad, donde lo que predomina es el sálvese quien pueda. Y esto es un error extraordinario, es un error de juicio, porque en realidad somos seres interdependientes. Nadie se va a poder salvar solo. Esto es un error. Y entonces va a tener mucho miedo. Si no puede, si está muy identificado con el sálvese quien pueda, va a tener mucho miedo y va a tener muchas dudas de sí mismo, porque no va a poder solo. Ciertamente, está también a nivel físico de quién soy, definirlo en función de mi cuerpo, de la apariencia física, ayer hablamos de eso, pero como el cuerpo es cambiante, eso también da inseguridad, sobre todo después de los 30 años o si tengo algún problema físico. Tampoco eso me va a decir bien quién soy, porque el cuerpo cambia. Y, y, y yo quiero mantenerlo congelado el cuerpo como conformol, o esto que hacían, vieron como embalsamado, en una edad. Sobre todo con el dogma moderno de la belleza exterior, como hablábamos ayer en el otro video, lo quiero dejar congelado a los 25 años. Me encantaría siempre ser así. No me da respuestas. El aspecto instintivo motriz a esta cuestión. No sabemos lo que somos, no conocemos nuestras verdaderas posibilidades ni nuestras limitaciones. Tenemos fantasías, pero eso no es lo verdadero de lo que somos. Sin embargo, existimos, estamos aquí, con nuestra mente y con nuestro cuerpo. Podríamos dirigir nuestra mente en otra dirección, no solamente desde el pensamiento, no solamente desde el sentimiento con nuestra totalidad. Nunca respondemos por este ser más profundo, respondemos por un hábito, lo que llamamos nosotros mismos es habitualmente un hábito de pensamientos y emociones y sensaciones que nos llevan realmente a mucha desdicha. Todo nos sucede. No nos damos cuenta de las circunstancias externas e internas, desconocidas. En psicología esto se llama lo inconsciente, dirige nuestra vida. Lo inconsciente interno y externo, todo lo desconocido del mundo. Pero la buena noticia es que hay un conocimiento que me puede liberar. De eso se trata, de lo que estamos hoy abordando. Pero hay que ser humilde y acá hay un balde de agua fría que tenemos que darnos cuenta que estamos dormidos para lo esencial de lo que somos. Y entonces la buena noticia es que podemos despertar y hay mucha esperanza. Lo último que hay en la caja de Pandora, ¿se acuerdan el mito de la caja de Pandora? Lo último que sale de la caja, lo último que se encuentra ahí, la esperanza. Hay mucha esperanza para los seres humanos, para todos nosotros, porque podemos despertar de esta condición. Pero primero tenemos que identificarla con claridad. Hoy hablamos de estas cuatro etapas, de estos cuatro procesos que pueden traer alguna claridad para algunos de ustedes. ¿Y cómo se despierta? Primero hay que ver esto que describimos si esto es así. Hace muchos años, cuando yo recibí la enseñanza de nuestro director, quien es mi maestro, es filósofo nacional, le decía, no creas nada de lo que digo, verificalo. Y yo puedo verificar. No tengo que creer nada. Yo quería aferrarme a algo en lo cual creer, que me dé seguridad. Una teoría, un pensamiento, una persona, que me aportara seguridad. Y sin embargo, la propuesta era verificarlo. Y para verificarlo... Es necesario sentarse, como uno le guste, puede ser modo hindú, como uno le guste, y meditar sobre esta cuestión, meditar en el sentido de reflexionar. Traten ustedes de este material que les traemos, de escucharlo como quien ve algo por primera vez. Pueden tomar nota, pueden analizarlo, y eso les puede dar alguna salida. A todo lo que les pasa. La gente dice: Ay, pero no explican cómo se hace. No se pueden solamente en un video explicar todo algo que lleva a todo un proceso más profundo. Pero abrimos puertas con todos estos videos que traemos. Y los invitamos a, si ustedes quieren participar de algo más profundo, además, los invitamos a que estudien esto, que hagan el esfuerzo para poder estudiarlo más en profundidad. Ya sea con nosotros o con el que sepa. ¿Cómo es ese proceso? Esto está en todas las enseñanzas. Nosotros particularmente nos dedicamos a enseñar los procesos de autosanación, porque hay algo acá que hay que sanar. Nuestro impulso a la vida hoy es muy inarmónico. Eso nos lleva a que nos alejamos de esta necesidad de retornar a nuestro ser, nos confunde más en cuanto a quiénes somos, el tercer punto. Y no vamos hacia el despertar así, vamos hacia un aspecto más sombrío y destructivo. Bueno, le vamos a dejar la invitación a continuación para estudiar con nosotros. Hoy estamos haciendo esto online por clases en vivo, por Zoom. Y luego las pueden ver grabadas. Ahora aquí le dejamos la descripción. También como siempre, si le ha gustado este video, le pueden dar like, suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita para recibir las notificaciones. También tenemos otro canal. Paralelo a este, donde también hay muchos conocimientos que damos de la sabiduría milenaria astrológica de la escuela Aztlán. Les vamos a dejar entonces la invitación aquí para los que quieran, además, estudiar en algunos de nuestros cursos que hoy traemos para todos: psicoterapéuticos de autosanación basados en la psicología del inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, uno de los padres de la psicología moderna, George Ivanovich Gurdiev, y también. Las enseñanzas budistas complementarias que vamos dando. Aquí les dejamos la invitación. Gracias a todos por ver nuestro material y compártanlo con otras personas si les gusta esto. Adiós. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Astlan, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Burdief y otros sistemas. Te invitamos a nuestro curso de Psicoterapia de Carl Gustav Jung y El Cuarto Camino de Gurdjieff, Ospensky y Nicole. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios jungianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente, también. Vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad y los principios de la psicología Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse tanto en Occidente como en Oriente para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy, una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender así como el cuerpo necesita de ejercicio físico, para estar más sano, para nuestra mente. También hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, Realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Eh, vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de cuatro clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema de Jung, como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.